Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Espero que os haya tranquilizado, armonizado esta pieza musical que ya compuse hace como mínimo 10 años. Y a la hora de componer la letra, tenía en mente el viaje de Adam, la inteligencia llamada Adam, que cayó a la oscuridad, como digo, en el estribillo. Y esto me sirve para introducir el tema de hoy, porque quiero hablar de una cuestión que me han planteado recientemente. Un oyente de Galicia me pidió que viera dos vídeos y que se los comentara. En esos dos vídeos, un autor, creo que es argentino, habla de la historia de Lucifer e identifica al Mesías o Cristo con el Lucifer ascendido. Y esta idea no es nueva, es ya muy vieja, pero está volviendo. Y como veremos, hay que hacer distinciones. Si bien es cierto que hay muchos elementos de verdad en cierta historia de Lucifer que cuentan en diversas fuentes, es por ejemplo cierto que de Lucifer vienen los cuatro caballos del Apocalipsis, que podemos identificar perfectamente con la religión, la política, la ciencia y la economía. Lo que pasa es que hay que matizar, porque el árbol de la vida también tiene economía, autogobierno de la casa interior, ¿no? Entonces, ¿de qué economía estamos hablando? La economía luciférica es efectivamente destructiva, egoísta, y por eso se rompió el árbol de la vida, convirtiéndose en un árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, lo cual llevó pues a una gestión tiránica, que es la política y la religión, en base pues a una ciencia caída. Pero en el árbol de la vida también hay ciencia, con ciencia. Por tanto, tenemos que distinguir que una cosa es la cultura luciférica y otra cosa es la cultura de vida, porque la vida requiere cultivo. Y del cultivo viene la palabra cultum, de donde viene cultura. Por tanto, el problema no es la cultura en sí, ni la ciencia en sí, ni la economía en sí, sino más bien la cultura destructiva, egoísta, que es luciférica, pero también otras ideas y deseos que no están en sintonía con la verdadera realidad, como por ejemplo el intento de evolucionar, de elevarse y llegar a ser Dios de esa manera, que es lo que están afirmando muchos, cuando en realidad ese fue el origen de la caída, porque el ser infinito ni es Dios ni quiere ser Dios, porque es pura humildad. Entonces no es un regente por encima de alguien, mientras que el concepto de Dios es un concepto teológico que implica jerarquía espiritual, donde hay un ente supremo gobernando con sus ángeles y arcángeles a criaturas que él mismo ha creado. Por lo menos esa es la concepción general en la teología, la filosofía. Y hay que trascender incluso las barreras jerárquicas, porque en la verdadera realidad hay holarquía, que es un conjunto de todos, holones. Por tanto, también tenemos que aclarar por qué la inteligencia de vida, que podemos llamar Mesías universal de salvación, no puede identificarse con los Mesías luciféricos, que evidentemente también reciben esos títulos, ¿no?, de ungidos, cristos, desde la más remota antigüedad. Ahí en el blog Canto de Realidad dejo un escrito matizando todo esto mucho más, pero lo voy a resumir y luego al final daré una serie de claves acerca de cómo la cultura puede ser espiritual siempre y cuando consista en cultivar el árbol de la vida, saliéndonos del árbol del conocimiento. Esto es una cuestión que trato incluso en los cursos que doy en el otro canal, Vital en Armonía,
1 es gratuito, el primer módulo ya está completo y es sobre la terapia del alma en base al árbol de la vida. Y también veremos el arte de la alimentación, por tanto ahí también tiene que haber una cierta cultura, cultivando la alimentación espiritual de impresiones, lo cual implica ir más allá de las energías luciféricas, porque son las que nos dejan con cierto regusto amargo, porque no nos sacian. Digamos que la idea de Lucifer implica siempre un deseo de alcanzar algo mayor, de ser más, porque la naturaleza luciférica es incompleta. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen ciertos autores, entre ellos el autor este creo que es argentino, que existen dos tipos de luciferes, el lucero de la tarde y el lucero de la mañana, porque esto es una idea que viene de la antigüedad, evidentemente. Los romanos hablaban de Vesperus, que es Venus por la tarde, y Fosforus, que es Venus por la mañana. Entonces esto simbólicamente hace referencia al Lucifer que cae a la oscuridad, como el que se menciona en Isaías 14, y luego también el Lucifer que asciende. Pero claro, la idea de una inteligencia que se eleva después de haber caído ya implica cierta incompletud, porque el verdadero Mesías universal, la inteligencia de vida, cuando es completa nunca puede caer. Entonces, la clave está en conectar con lo que es ya completo en nosotros. Y esa conexión en realidad es de conciencia. Es decir, no es por medio de técnicas rígidas, de tecnologías espirituales, de magias que tratan de utilizar las leyes electromagnéticas, porque eso forma parte del mundo de los astros, donde evidentemente pues hay unas leyes y no hay nada malo en lograr que ciertos fenómenos aparezcan haciendo uso de esas leyes, ¿no? Pero la magia de vida tiene otra cualidad. Por eso distingo, ¿no?, entre la magia luciférica y la magia que viene del amor primordial. Hace tiempo un colega que sigue el blog desde hace años y que también pues ve los vídeos, me sugirió hacer un vídeo sobre la distinción entre la luz del Mesías verdadero y la luz del caído, de Lucifer. Y bueno, la diferencia ya la he estado explicando. Básicamente, la luz infinita es magnética porque atrae. Todos los seres desean esa completud, esa iluminación, esa cualidad de vida y de amor plenos, supracondicionales, pero muchas veces lo buscan en sentido contrario. Se van a las esferas electromagnéticas, donde hay ondas que se convierten en cuanta, en paquetes de energía. Por tanto, hay incompletud, hay fragmentación, y esto es lo que crea todos los problemas de la cultura. Es lo que le sucedió al tipo de ser que llamamos Lucifer, el cual pues trató de elevarse por encima de las constricciones de ciertos arquitectos o ingenieros astrales que establecieron una serie de condiciones. Entonces, el arquetipo de Lucifer lo que trata de hacer es vencer las constricciones materiales por medio de una tecnología espiritual, sobre todo. Es verdad que los mitos antiguos hablan de Enki como el hacedor de la humanidad. No voy a decir creador porque lo de crear es muy fuerte, ¿no? Y para mí esto no significa hacer cuerpos físicos como quien hace pues un muñeco de nieve o una manipulación genética en un laboratorio. Porque en realidad
el señor de la tierra, Enki, representa una inteligencia que vino a hacer que las especies de la tierra evolucionasen más allá de cierto umbral para que así pudiesen trabajar para los arquitectos celestes, liberando ciertas energías. Por lo menos esto es lo que cuenta el mito de Atrahasis y otros mitos. Y no está claro cómo hicieron eso, pero evidentemente imprimieron una inteligencia astral en la humanidad. Y esta inteligencia astral para mí es lo que se llama el Lucifer. Es lo que se llama también Prometeo. Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo dio a la humanidad. Y enfadó a Zeus. Igual que Enki, puso de los nervios a Enlil. Es la misma historia. Por tanto, el tipo de inteligencia luciferiana está en contra de los arquitectos de la naturaleza, que podemos llamar Satán 1, Adversario 1, Enlil, la mitología sumeria, y otros arquitectos como Zeus. Pero digamos que el error de ambos es estar en contra de. Sin embargo, la idea de que el Mesías universal que nos saca de la oscuridad es Lucifer mismo no está en sintonía con lo que enseñó el hombre que representaba, pues, la primera manifestación del Mesías universal hace 2000 años. Pudo haber más manifestaciones, pero por lo menos esa fue la más clara. En hebreo, pues, se conoce como Yahushua, Yeshua, una pronunciación más aramea. Isus, dicen en griego. Y el problema es que hay pasajes en libros como el Apocalipsis que dan lugar a malentendidos. Pero esto no me sorprende, porque esos libros suelen tener un vocabulario religioso. Y Apocalipsis se suele traducir como revelación. Pero claro, revelación es volver a velar. Re-velar. No desvelar, que es quitar un velo. Como dije en uno de los primeros vídeos que hice, la verdad en griego es aletheia, alethos, sin olvido, sin velo. Por tanto, nosotros tenemos que quitar todos los velos para ver con los ojos del verdadero ser, que no es luciférico. Luciférico es todo lo que se relaciona con los astros. Y nosotros tenemos parte de esa inteligencia porque hubo ciertas especies que imprimieron almas astrales en la humanidad y tenemos esa mezcla, ¿no?, de naturaleza animal y naturaleza astral. Sin embargo, esto no se suele comprender. Y además muchos autores toman como referencia el famoso pasaje de Apocalipsis 22, donde se dice: yo, Jesús, soy la raíz y linaje de David, el lucero del alba. Entonces dicen, claro, el lucero del alba es Lucifer, pues, por tanto, Jesús, Jesucristo, como dicen muchos, es Lucifer ascendido. Dice, ahora lo entiendo, dicen muchos. Pero esto es una teoría muy vieja que tiene cierta lógica. Y bueno, yo pienso que hay un Jesús y un Jesucristo luciférico, pero es más bien el que forma parte del mundo, de las creencias religiosas, incluso las espiritualidades ascensionales. Entonces, ¿cuál es el verdadero Mesías? Y para que comprendáis lo que es David, en sabiduría hebrea hace referencia al alma que surge del mundo material. Adam tendría como letras Aleph, Dalet y Mem, que serían para Adán, David y Mashiach. Y bueno, dice la historia que Adán vio que de David nacería el Mesías y por tanto le regaló 70 años y por eso se quedó con 930. Esto hacía alusión a la caída de Adán, ¿no? Dio parte de su vida a la humanidad, se encarnó antes de tiempo y de ahí vino una inteligencia dual, que es mitad luz, mitad mundo carnal, material, psíquico. Y por tanto,
De aquí viene la idea de que el Mesías nacería de David, del linaje de David. Sin embargo, cuando Yeshua manifestó al Mesías universal, que era la manifestación del Padre, el origen primordial de luz magnética, pues él les dijo a los fariseos, bueno, si el Mesías es hijo de David, entonces, ¿por qué se dice en los Salmos, concretamente en el Salmo 110? El verbo, el Yud-Kevav-Heh, le dijo a mi Adoní, a mi Señor o Maestro, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Por tanto, si el Mesías era Maestro de David, no podía ser hijo de David, porque Jesús estaba refiriendo a otro Mesías, que es la emanación de luz, la manifestación del origen invisible, el Padre invisible, que es invisible porque su luz es inaproximable. Es una fuente infinita que no tiene forma, no es como un hombre. Entonces, el Padre al que hacía alusión él era un Padre de luces, como se suele decir. Y de ahí emana nuestra esencia más profunda. Ya he narrado, ¿no?, en alguna ocasión, cómo tengo recuerdos de provenir de una fuente de luz, estar como suspendido en un océano de luz también. Para mí eso es la Shekinah, la irradiación de luz, la morada divina, y es esa luz la que luego pasa a los astros. No es luz astral, pero digamos que pasa por diversos grados y cuando llega a los planetas y a los astros, pues decrece de vibración y puede incluso quedar atrapada. Sin embargo, la luz infinita en sí misma no puede quedar atrapada porque no tiene límites y su cualidad de amor y de vida es absoluta. Por tanto, eso es la cualidad de la comprensión, de la conciencia universal, lo cual tiene que cultivarse, evidentemente. Tiene que haber una cultura de vida. Pero esto no nos lleva a la religión, ni a la política, ni a la ciencia egoísta. Nos lleva a una ciencia de conciencia, que es Da'atelión, el conocer elevado, el absorber las cualidades, lo que nos alimenta. Y también nos lleva a ponernos la corona de vida, teniendo una capacidad de gestionar las energías, los dones, lo cual es una economía. Economía viene de oikos, que es casa, y nomos, que es principio, ley. Necesitamos principios de acción, y esto es una economía. Por tanto, no es que haya algo malo en la economía en sí misma, o en la ciencia, sino más bien en el tipo de ciencia y de economía que está gobernada sobre todo por la política y la religión. Y de ahí viene la idea de querer ser Dios o como Dios, lo cual no tiene sentido para el Mesías universal, porque el Padre es el Hijo y quien tiene al Padre tiene al Hijo. Y nosotros somos parte del Hijo en nuestra esencia. Por tanto, ni siquiera queremos ser Dios, porque estamos por encima de las jerarquías, por encima a nivel de vibración, quiero decir, porque en la verdadera realidad no hay ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda. Es una completud. Y digamos que, como se dijo, el que baja es el mismo que asciende, pero a nivel de vibración, de conciencia. En nosotros hay algo que se encarna en un cuerpo. Entonces, ¿qué es eso que se encarna? Desde mi punto de vista, lo que está en contacto con el cuerpo es una naturaleza astral. Y esa naturaleza astral debe plegarse, debe ser vehículo de la conciencia primordial. Por tanto, la única manera de que la naturaleza luciférica pueda ser reintegrada al árbol de la vida es siendo humilde, recibiendo la luz primordial, dejando que el bendito ser infinito more y contemple a través de nosotros. Es Él el que vive en mí, no yo. Esto lo dijo Pablo, pero muy pocos lo comprenden porque piensan que son
un alma pecadora que tiene que ser perdonada por un Dios externo, y que además ese alma pecadora pues puede ser incluso reintegrada, ¿no?, a un cielo. Pero en realidad nuestra verdadera naturaleza no tiene mancha, no puede pecar de ningún modo. Lo que cae, lo que tropieza, es la naturaleza luciférica, que es la herencia de antepasados. Pero esto, digamos, es lo que venimos a superar. Y para ello, pues muchos hemos experimentado traumas muy fuertes. Nos han insultado, nos han dejado, nos han marginado, de todos los modos posibles. Pero precisamente porque tenemos la verdadera luz, podemos trascender todo eso. Y nuestra magia consiste en ese amor que trasciende. Y de algún modo podemos decir que sí, manifestamos nuestra realidad, pero es una realidad de completud, de vida, en la cual no tenemos que adquirir nada que no tenemos. No tenemos que evolucionar para ser algo que no somos. Llega a ser el que eres, dijo Píndaro, un poeta de la antigüedad. Para ser lo que somos, tenemos que desplegarnos como un árbol desde una semilla. Y por eso, en los cursos que hago en el otro canal, Vital en Armonía, yo suelo decir que el árbol de la vida ya está completo, tiene todos los senderos iluminados. Sin embargo, cuando nos salimos del árbol de la vida, de su esencia, pues estamos bajo las leyes del mundo caído, que es el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y es una sombra que se parece a veces al árbol de la vida porque copia, pero está incompleto. Tiene, como ya hemos dicho, 10 esferas, las cuales se pueden conocer, se pueden comprender. Esto nos ayuda a ver traumas, nos ayuda a ver claramente los bloqueos. Sin embargo, lo que realmente nos saca de la oscuridad no es el árbol del conocimiento, sino el árbol de la vida creciendo a través de nosotros de manera espontánea, no siguiendo métodos rígidos ni pasos. Algunos hablan de pues, los 7 pasos de la magia o los 22 pasos, lo que sea. Esto no es una metodología luciférica, que es básicamente lo que están defendiendo en muchas tradiciones, porque eso es lo que nos ha metido más en el agujero del conejo, la madriguera del conejo. Por tanto, la idea es desplegar nuestra verdad quitando velos para ser más nosotros mismos y menos lo que nos han puesto encima, incluidos los trajes astrales luciféricos, que están no solo a nivel físico, sino también a nivel energético. Pero evidentemente nuestro cuerpo físico funciona con elementos del sol, de la luna, de los planetas, y eso es fuego luciférico. Y precisamente ayer, en una consulta sobre el árbol de la vida que me hacía una mujer, me comentaba ella que vio en una visión, vivencia profunda, cómo ella misma pues se encontraba con lo que parecían ser sus familiares de luz, incluso lo que ella llamaba un papá cósmico, podemos decir. Y le dijeron que ella venía de más allá de las estrellas, lo cual es muy cierto. Venimos de más allá de las estrellas y por eso podemos superar los condicionamientos estelares, que son los del lucero caído, incluso los del lucero que se eleva, que son esas energías que se van refinando en nosotros, pero que solo pueden producir resultados astrales, no primordiales. Y recordar que digo primordial en el sentido de esencial, puro, no condicionado. Y el verdadero amor tiene ausencia de muerte y es supracondicional, precisamente porque va más allá de las condiciones del mundo y puede abrazarlas sin que le condicionen. En esto consiste ser plenos, abrazar la oscuridad con pleno amor. Y en eso consiste la transformación. Es un arte, un cultivo, que se puede cultivar en silencio,
hay, digamos, formas de contemplación, recordando las esferas del árbol de la vida. Esto es algo que yo utilizo con las personas que trabajan conmigo. Incluso me sirvo de la música a veces, pero la música forma parte del mundo. Pienso que la música nos puede ayudar a recordar que hay una esencia silenciosa más allá de los sonidos. Y en eso consiste la armonía del árbol de la vida. Pero bueno, por ahora es suficiente. Gracias por escuchar. Os recuerdo que en el blog dejo un escrito para aclarar algunas de estas cuestiones. No lo he terminado todavía, entonces quizá tarde un día o dos. Pero ahí lo dejaré, como siempre. Y hasta el próximo día, pues sigamos abriendo espacio para la manifestación del amor supracondicional, la vida no alterada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.